¿Verdad que nosotros en los registros públicos sabemos que la propietaria de este terreno de Independencia es la madre de los hermanos Vázquez, ¿no? De la señora Ofelia Cárdenas? Pero de ahí se ha hecho contratos con el señor Hernán Vázquez, quien le apoderó la mamá al señor, a su hijo mayor, Hernán. Pero ahorita hemos tenido una visita del señor Milton Vázquez, quien también dice ser un apoderado legal de parte de su mamá, y quiere negociar con los sobrantes ya que quedó, porque ya hay una cantidad de vecinos que han pagado al 100% y ellos también preocupados. ¿Con el señor Hernán? Con el señor Hernán. Han negociado ya, vamos a decir, un 30%. Han negociado al 100% y ellos muy preocupados porque no tienen la seguridad jurídica, ¿no? Bueno, ayer el señor Milton dice que de los que han pagado, se va a reconocer, hayan pagado a la mamá, al papá o al hermano Hernán, se va a reconocer desde un centavo que se haya pagado. Eso era una de las preocupaciones. Y así debería de ser. Correcto, pero de eso yo lo felicito, señor Vázquez, cuando dice, pues se va a reconocer a quien fuese que se haya pagado, porque hay un contrato en nombre de ese terreno. Correcto, para mí, ok. Entonces, ahorita lo que nosotros estamos haciendo es, estamos haciendo las averiguaciones hasta dónde es nuestro compromiso de asimilar nuestros requisitos como posesionarios para decirle al señor, bueno, podemos negociar. ¿Sí? Eso es lo que te podría informar. O sea, en su gran mayoría los vecinos del asentamiento humano de Independencia ya prácticamente habrían pagado por el terreno que vienen ocupando. O sea, entrarían en un proceso ya de titulación y ahí tendría que mediar la comuna provincial de Altamazanas con desarrollo urbano. Lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Queremos comprometer a la municipalidad, pues quien sea el ente mediador, porque este terreno también debe a la municipalidad. El señor Vázquez nos propone también poner su equipo técnico el mismo, y nosotros, pensando en abaratar nuestro costo, estamos tratando de buscar a la municipalidad, quien de repente nos apoye con su personal técnico haciendo la subdivisión. Claro, porque ustedes nunca han tenido estos problemas con el propietario, ¿no? Más bien ha habido cierta disponibilidad para negociar de un terreno que tomaron posesión hace varios años. Hace 12 años ha habido la voluntad, pero una voluntad casi desordenada, tanto de parte del propietario y un controverso de parte de la comunidad. Vamos a ver en esta oportunidad de qué manera. Yo estoy viendo que el señor Vázquez tal vez nos está llevando una propuesta bastante acertada. Si hablamos del precio de arancel, pues yo creo que después de arancel ya no hay otra realidad, otra. ¿A dónde vamos a ir después del arancel? ¿Y cuánto es el arancel que están pagando o que le están cobrando por metro cuadrado del espacio que están ocupando? Recién estamos haciendo el documento de solicitud para saber exactamente, con documento y oficialmente, el precio de arancel sabremos ya mañana. Ahorita no lo sabemos todavía cuánto es el precio de arancel. ¿Usted, por ejemplo, ya pagó por el espacio que está viviendo? No, he hecho contrato, pero en eso vino un controverso en que nadie va a pagar, entonces no se ha pagado. Pero hay como 200 vecinos que han pagado al 100% ya. Bueno, que por lo menos ya están asegurándose. Sí, pues ellos ya están seguros de tener su propiedad porque ya han pagado. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si uno de los hijos, que ahora ya no tiene el poder, pondría peros en una negociación? Eso tendríamos que percatarnos nosotros, pues, si legalmente el señor tiene el documento legal de parte de la mamá, ¿no? Y si ha fenecido el poder del señor Hernán o sigue vigente, pues eso ya queda para nosotros ya ir especulando. No vamos a... ¿Pero tiene un abogado que les está asesorando? No, todavía no. Ni de la municipalidad, por lo menos. Ya recién vamos a ir a la municipalidad para ver la parte legal, la parte jurídica, todo eso.